Hola, mi nombre es Rosa Elena Quintero Altuve. Les saludo desde la ciudad de Barinas, del estado Barinas, en los llanos venezolanos. Quiero agradecer por la invitación que me hizo la FILBEN, la Feria del Libro 2020. A los organizadores debo de verdad agradecer infinitamente por esta oportunidad. En este momento voy a compartir con ustedes un cuento de mi autoría, un cuento para niños y para grandes, cuyo título es El abrazo de la abuela cueca. Tiene que ver con los derechos de los niños, niñas y adolescentes pemones y la sustracción y robo de la piedra de jaspe gigante de la comunidad pemón que ellos denominan o llaman la abuela cueca. Entonces, bueno, vamos a compartir esta tarde este cuento. El abrazo de la abuela cueca. Eran ya los primeros días de junio y la lluvia que había azotado toda la noche había mermado. La caimana justiciera, jueza del tribunal del pueblo, agitó su poderosa cola en un esfuerzo por sacudirse el barro y salió a la sabana para convocar urgente a una reunión. Para ello, envió como mensajera al águila arpía, quien cruzó rauda y veloz haciendo la invitación por la gran sabana, haciendo vuelos increíbles sobre los tepuy que estaban aún ensopados del aguacero nocturno. El motivo de la reunión no era otro sino alertar a los animales del lugar de la violación de los derechos de los niños, niñas y adolescentes de la comunidad pemón. El día y hora fijados para la reunión, acudieron a la cita osos hormigueros, lapas, armadillos, tragavenados, gallitos de las rocas, anacondas, sapitos mineros, cachicamos, chigüires, cuchicuchis y comadrejas, entre otros. Todos acicalados para tan importante evento y muy puntuales, porque la caimana justiciera es bien exigente con eso. El chigüire, un poco viejito, explicó a todos los presentes que por el robo de la roca de jaspe llamada Abuela Cueca en el año 1998 por el alemán Wolfgang, la comunidad pemón y sobre todo los niños y niñas han sufrido mucho. Y esto trajo como consecuencia que los cultivos de la yuca amarga hayan disminuido y su sabor ya no sea el mismo. Ahora hay poca comida, dijo muy triste. Quiero hablar, dijo la lapa. Es que aquí todos están preocupados porque la abuela cueca, sin querer, dejó solo a su esposo, el abuelo cueca. Y ahora estrellas, luna y sol ya no brillan como antes. Y por eso el piachi casi no tiene poder para curar a los niños y niñas que enferman por estas tierras. Han olvidado casi todos sus conocimientos sobre los poderes curativos de plantas y los rituales sagrados ya no son los mismos. Otra cosa, dijo la jueza caimana, hasta los paricharas y los tucuy ya no son las mismas, y las tetunocén no suenan como antiguamente. Ya los ojitos de los niños pemón no brillan como antes. Hace más de 20 años que estos pequeños no tienen la vida de sus ancestros, la alegría que es ese soplo que se pasea suave y tibio por la sabana y por los tepuy, no se siente igual, su abrazo ya no es tan cálido. Muy bien todo lo dicho, pero ¿qué vamos a hacer?, dijo una sapita minero. Tenemos que ocuparnos ya para obtener lo que queremos, que es el regreso de la abuela cueca. En eso alzó la voz un hermoso araguato cuyo pelaje deslumbraba por ser un rojo radiante que semejaba a una fogata. Dijo, tiene que ser algo definitivo.
y lo dijo con fuerza y mucha autoridad. No podemos dejar solos a nuestros hermanos Pemones, y menos a sus pequeños, que son y serán la continuidad de una parte importante de la comunidad de indígenas de esta tierra que está al norte del sur de nuestra América. En eso se oyeron aplausos y vítores de todos los presentes. La gran sabana se estremeció por el paso de una ráfaga de viento que parecía la aprobación de los ancestros de los Pemones. En eso, una osa melero, un poco robusta ella, se abrió paso entre todos los presentes y dijo: he escuchado todo. Sé que los niños y niñas Pemones han aguantado mucho desde que se fue la abuela Cueca. Los indígenas tienen derecho a que se les respete sus creencias, su cultura, su espiritualidad. A esta tribu Pemón se le debe respetar el interés superior del niño, que es la protección absoluta e integral. Y esa protección está establecida en el artículo 78 de nuestra Constitución. Propongo que salgamos de la Gran Sabana y con los hermanos Pemones activemos al Tribunal Supremo de Justicia. Allá está de presidente un cunaguaro Pecayupán, es decir, pelón, muy, muy inteligente y de gran sensibilidad. ¡Vamos, vamos!, gritaron todos. Un momento, dijo el gallito de roca. ¿Alguien puede explicar qué es la protección integral? A lo que una abuela armadillo contestó: es reconocer a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho, que se les garantice el cumplimiento de sus derechos por el Estado, que se les cuide de toda amenaza o violación de sus derechos que impida su desarrollo y su bienestar. Tienen derecho a que se les restituya la piedra de jaspe gigante, que es la abuela Cueca, porque ella es energía, amor, prosperidad y sabiduría para el pueblo Pemón. Días después, todos se fueron a la capital. Allá llegaron con casabe, aguamiel, mantas y con la Constitución. Ejercieron recursos e invocaron derechos inalienables de la comunidad Pemón. Pasó el tiempo y la abuela Cueca ya está aquí. Y solo por esa esperanza repartida entre Pemones y animales, la lluvia con su presencia plateada ha regado los montes. La brisa, ahora más cálida, abraza árboles y arbustos. El sol y la luna se asoman distintos por las mañanas y por las noches. Los chamanes han recobrado parte de su conocimiento y su memoria ancestral. Los sembradíos se han vestido de un verde distinto, casi, casi tornasol. Se ha cosechado más yuca, hay más casabe. Y dicen, no sabemos si es verdad, que están naciendo más niños y niñas Pemones, solo para dar la bienvenida a la abuela Cueca y fundirse en ella en un abrazo con brisas de un merú y decirle Anun Kadá, que significa en Pemón, te quiero mucho. Gracias.